Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de caza y pesca, Monte y Ribera. Valle de Valderredible, muy cerquita de la capital, de Polientes. Justo a mi espalda lo tiene la población de abajo. ¿Qué nos trae aquí hoy? Pues nos trae, en época de veda, concursos de caza, un campeonato de rastro de jabalí. Campeonato que organiza la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca en este bonito lugar. La mañana ha amanecido con mucha bruma, con mucha niebla, pero yo creo que luego va a entrar el sol y a lo mejor no va a ser tan bueno para los perros. Estamos aquí a primeras horas de la mañana con un frío que pela. Si no me marca mal el aparato del coche, el termómetro, tenemos 6 grados bajo cero. Pero como digo, entrará luego el día y posiblemente tengamos mucho sol. Que he venido a este lugar a primera hora porque están pasando ahora el jabalí. Quiero coger unas imágenes de cómo pasan el jabalí y luego bajaremos a la capital, a Polientes, donde tiene lugar la concentración para hablar con el presidente de esta sociedad y tomar algunas imágenes de la gente que se está apuntando para participar luego. No sé si dentro de un par de horas aproximadamente ya veremos aquí los perros. Así que nada, voy a acercarme a donde está uno de los campos pasando el jabalí, tomar unas imágenes y nada, luego continuamos hablando. Bueno, pues ya tenemos ahí cómo están pasando el jabalí. Vamos, hombre. Bueno, pues aquí tenemos cómo están elaborando el rastro paralelo a la carretera que sube hacia la población para que luego el público, desde la misma carretera, pueda seguir este campeonato. Aquí tenemos en primer término a Nacho Cosío, que actuará como uno de los jueces de campo. Nacho, buenos días. Buenos días. Estás elaborando uno de los dos o tres rastros. ¿Cuántos rastros estáis haciendo a estas horas? Pues son tres campos porque son 60 perros y se van a hacer 20 perros en cada campo, o sea que serán tres y de cada campo pasan 5 perros a la final. Que este que tú estás elaborando es uno de los de primera hora para clasificar perros o es del de la final. No, este es pa clasificación, el de la final le hacemos arriba. ¿Y se está haciendo también a esta hora ya? No, cuando acabe Caredo, que es el que más arriba está el campo suyo, ahí ya vamos, nos juntamos los jueces de los tres campos y le pasamos, ya seguidamente va a ser. Bueno, pues nada, yo te dejo que continúes, te voy a dar envidia porque me voy a bajar a tomar un café con el frío que hace, ¿eh? Y tú tienes que continuar. Ya te digo, vale, Tomás. Vamos. Y aquí tenemos el jabalí que está elaborando el rastro, el último que pasa, para que no sea pisado. En este caso, una jabalina que nos comentan que está preñada. Ahí tenemos las marcas que son colocadas unas veces en el suelo, otras en algún espino que sirve de roce. Y ahí tenemos un carbonero que estaba observando el paso del jabalí.
Bueno, pues una vez cogidas estas imágenes de cómo pasaba el jabalí, subimos al coche para bajar al punto de reunión, que es en Polientes. Pero antes voy a tomar una imagen para que ustedes vean la temperatura que tenemos. Ha subido un grado. Antes teníamos 6 bajo cero, ahora estamos en 5 bajo cero. Ha subido un grado. Así que, nada, lo dicho, continuamos. A ver si se va levantando esta niebla y tenemos un bonito día. Bueno, pues estamos viendo que la niebla, en vez de quitarse, cada vez la tenemos más metida. Ya llegamos a Polientes y nada, vamos a ver si mientras que se va realizando el papeleo de este campeonato, de entrega de dorsales y demás, va desapareciendo esta niebla. Caminante, son tus huellas en senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Bueno, pues nada, estuvimos en donde se estaba elaborando uno de los campos, en los campos clasificatorios, y como decíamos, a Polientes, donde tiene lugar la concentración. Junto a nosotros, Manuel Borbolla. Decir que hoy vamos a seguir este campeonato que realiza esta sociedad, que posiblemente sea de las más veteranas, si no es la más veterana de España, que no es poco decir. Una sociedad con un montón de años a sus espaldas, yo creo que pasan de los 100, y que ha tenido un montón de presidentes. Manuel acaba de acceder al cargo de presidente de esta sociedad hace pocas fechas y por eso es el motivo de que quiero hablar un poco con él. Manuel, buenos días. Hola, buenos días, Tomás. Hace poco que has cogido esta sociedad, dime, esta es una sociedad que yo he estado muy metido en ella desde hace 20, 30 años. Yo tuve una cuadrilla de caza mayor, esta sociedad gestionaba muchas zonas que tenía diputación y las gestionaba esta sociedad que era colaboradora. Yo he visto como que estas cosas han ido a menos. Esta sociedad ha gestionado ríos en el Nansa, sí. Un tramo con su guarda, en el Pas, otro tramo por la zona de Río Langos con su guarda, luego terrenos de cinegéticos de caza como en San Pedro Romeral, 2 lotes, aquí en Valderredible, 6, 7, 8 lotes, todo eso ha desaparecido. Y entonces, como que ves que esta sociedad ha ido como a menos. ¿Qué metas tienes? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Piensas seguir en esta línea? Porque hace años tú decías, bueno, pues yo tengo acceso a cazar en muchos sitios sin tener un coto. Yo voy a un sorteo y puedo cazar en Valderredible, puedo cazar en San Pedro Romeral, a unos precios súper económicos. Y el pescador le ocurría otro tanto. Ahora mismo, poca cosa te oferta esta sociedad, aparte de que los permisos de la reserva que te hacen un 50% y poco más. Dime qué metas, al ponerte ahora mismo de presidente, al haber accedido a este cargo, ¿qué es lo que tienes en mente? Pues si es que tienes algo. Sí, claro, por supuesto. En realidad tienes razón, es una sociedad que, bueno, no sé si habrá sido bien o mal tratada, pero sí ha ido a menos en total en tema de caza y de pesca, lo mismo. La legislación ha sido la que es y bueno, no hemos podido conseguir mantener el tema que tenía con el río Nansa. ¿Estas cosas va a ser imposible volver a recuperarlas, tener unas zonas concedidas por el Servicio de Montes para que las gestione? Es como que está imposible ya de recuperar esas cosas. Bueno, pues vamos a ver, poco a poco vamos a intentar haciendo cosas, después se van generando las leyes, se modifican, se pasan al Parlamento, se van haciendo órdenes nuevas y bueno, a ver si podemos conseguir que el colectivo de cazadores tengamos un poco más de oportunidades y poder disfrutar de otras cosas más que ofrezca la sociedad, desde luego. Es una cosa, la sociedad va a ser a largo plazo, no a corto plazo, está muy limitada ahora actualmente. Que yo estaba mirando ayer o antes de ayer por internet, porque ahora ya en internet lo tenemos todo, digo, de cara a cuando hable contigo, saber un poco de esto que te he dicho, este trayecto que ha llevado, que para mí es un poco hacia abajo.
socios que tenía hace 20 años, socios que tiene ahora, los de hace 20 años como que no vienen en internet, los que tenéis ahora dice que ronda 5.000, se me hacen muchos, mejor lo sabrás tú. Sí, muchos, muchos, hay 3.000, casi, 2.000 y algo de caza y 1.100 así de pesca. Y eso, lo que te digo, hace 20, 30 años no tienes ni idea, lo que, pero vamos, casi seguro que lo triplicaba. Bueno, Tomás, yo la sociedad la conozco, vamos, fíjate si la conozco, que yo soy de Prío. Y entonces el Nansa pasa justo por delante de mis fincas, están las bañas del río Nansa. Sí, sí. Yo he conocido a toda la gente que trabajaba en esta sociedad desde sus orígenes. Yo he conocido a Miguelito, he conocido a Paco, el de Camijanes, a Ponchi, a Berto, el de Prío, a José María. Toda esta gente ha estado gestionando la sociedad. Conozco a Luis Cordero, soy íntimo amigo de Luis Cordero. Alberto, el guarda que estaba con Luis Cordero, hemos vivido juntos, somos vecinos. O sea, incluso tenemos lazos familiares, que es que la conozco, yo he vivido una de las épocas muy buenas de la sociedad y he visto cómo la sociedad ha ido desapareciendo poco a poco. Que, bueno, nada, vamos a dejar, ojalá se recupere, ojalá. Yo he estado colaborando con ellos cuando íbamos a sacar las truchas de la cámara de carga de Celis y yo iba con ellos con el aparato de eléctrico y con los redeños a desplazarlas y sacarlas abajo de la palomera. He estado con ellos, habéis pertenecido a la sociedad, vamos, con Cubillas que estaba de presidente y eso he estado siempre, la conozco muy bien. ¿Y tú sabes o tienes alguna pequeña idea de por qué el Servicio de Montes ha dejado de entregarle a esta sociedad esos terrenos para que los gestione, esos tramos de río para que los gestione? No, es que la legislación es así, es muy, vamos, no ha sido muy flexible con estas colaboradoras y no entiendo, yo sería ser un jurista que explicara por qué ha desaparecido esas prestaciones que podíamos ofrecer al colectivo de cazadores y pescadores. Si le preguntas a los cazadores y a los pescadores de Cantabria si estaban más a gusto con la sociedad de fomento cuando funcionaba bien. Yo fui cazador entonces y te digo que sí. Por eso, haces una encuesta de todos los cazadores y pescadores y todo el mundo anhela lo mismo. Yo he estado viendo dar en las a 100 salmones. Porque es que los gestionábamos allí con las cestas aquellas, colaborando, limpiando aquellas huevitas que salían de las... Yo lo he vivido. O sea, estábamos siempre, nunca he llegado a dar 100 salmones, creo. Siempre se quedaba 90, así estábamos. Y en la caza controlada, pues yo también soy jefe de cuadrilla. Nosotros hacíamos, yo me recuerdo que salías corriendo del sorteo de la reserva, ibas a la plaza, a la calle Castilla, a la sede de... No nos dejaban... Yo nunca pude venir a cazar Rucandio, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque nunca tenía buen número. La de Rucandio la dejaban para el final, ¿te recuerdas? Pasaba como la reserva, o sea, quedaba loma somera y sobrante. Siempre. Eso es. Y el Rucandio era la buena y como no había para todas las cuadrillas, la dejaba. Entonces, eso ha desaparecido. Bueno, pues nada, vamos a dejar viejas añoranzas. Sí, porque no me tampoco... Vamos a centrarnos en el campeonato que tenéis hoy, un campeonato que... también lleva muchos años realizándose, que creo que está denominado como Copa Cantabria, Copa Presidente de Cantabria. ¿Cuánta gente tenéis apuntada? ¿Cuántos cazadores vamos a ver hoy por estos campos? Somos 60. Podríamos haber metido más cazadores, pero tenemos un problema del tema del restaurante, porque aquí en la zona de Polientes no hay muchos restaurantes grandes. Entonces nos limitó mucho la plaza el tema de la comida. Entonces solamente en el restaurante nos hacían que como máximo podíamos meter 90 comensales, entonces hemos decidido dejar 30 más... 60 más las invitaciones que están, no podemos meter más personas. Que yo, Manuel, te he visto muchos años actuando de jefe, de rastro, conocer los terrenos muy bien, y te he visto eso, pelear en terrenos de eucalipto, de un eucalital tirado. Hoy esto totalmente diferente, hoy esto no tiene nada que ver Valderretible con los eucalitales. ¿Cómo has visto el terreno? Bueno, a mí me gusta porque va a ser una prueba, vamos, es exigente, hay menos roce y para los perros así que sean más exigentes, que tengan más, pero eso ya es personal, ¿eh? Cada uno, el gusto de los perros es muy particular. Bueno, pues nada, vamos a dejar a Manuel, que son primeras horas de la mañana, nos comenta que es de Prío, que está en la otra punta de Cantabria, el madrugón que se ha tenido que meter para estar aquí y tiene muchas cosas por delante antes de que comience este campeonato. Así que tendremos muchas oportunidades de volver a hablar con él
Y lo dicho, vamos a dejarle que vaya realizando lo que tiene hoy por delante en este campeonato. Vale, Manuel, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti, Tomás. Ir al mismo campo, o sea, el participante que traiga dos perros saca una bola y el dos números anterior o posterior se reserva para que le dé tiempo a ir al coche y cambiar el perro. ¿Estamos? ¿Entendido, no? Luego, pasaremos a la final los cinco mejores de cada campo. Los cinco mejor clasificados pasan a la final, o sea que van a pasar 10. O sea, 15 perros a la final. Si hay un empate entre un quinto y un sexto, lo vamos a decidir por el coeficiente de calificación. En las fichas, la casilla que esté más arriba que la anterior es el que pasa. O sea, no vamos a hacer desempate otra vez porque no se puede hacer. El coeficiente de calificación es el que va a contar para pasar un quinto o un sexto. Luego después, el mejor sexto de cada campo, el mejor sexto, el primer mejor sexto calificado es el 16, porque van a pasar 15, el mejor, el siguiente, el 17, o sea, va a ir correlativo hasta abajo. ¿Qué más se me queda? ¿Lo habéis entendido eso? Que no haya después... Vale. Van a juzgar dos jueces por cada campo la fase de clasificación. Por cada campo juzgan dos jueces. La final la van a juzgar los seis jueces en parejas de dos y sacaremos la clasificación intermedia. O sea, ni la alta ni la baja. Algún vale de comida, ¿qué más se le venderá hasta cumplir el aforo que tenemos aquí en el restaurante? Luego vamos a bajar a comer aquí. A ver que se termine la fase de clasificación. A mí me sale donde vamos a subir ahora, a la campa que tenemos arriba una carpa montada y ya de allí ya saldrán, vamos a ver, los campos 1 y 2. Tienen que mover los coches, el 3 no se tiene que mover. Y luego para la final no hay que mover el coche ni nada. O sea, está prácticamente a dos pasos de donde tenemos instalada la carpa. Iker Ortega. ¿No ha llegado? El número 15. Entonces, este tiene... Toma, luego vete cogiendo peso que no se quiera. Este tiene tres perros. Entonces, el 12. 12, Pepín. 12, Pepín. Y... 18. Y el 8. No, 8 no, 18. 18. O sea, perdón, el 18. Este también tiene tres perros. ¿No tenías más en la perrera que traes? Otro. El número 29. O sea... 29. 27 o para arriba. Dejamos dos. El 26. Bueno, pues mientras que organizan este campeonato dentro del restaurante, hay alguien que sale a sacar sus perros porque son muchas horas metidos en el remolque. Bueno, pues estuvimos tomando unas imágenes de cómo se pasaba el jabalí por uno de los campos. Decíamos que hacía mucho frío. La verdad es que está subiendo un poco la temperatura, ahora solamente estamos a 2 bajo cero. Y la cuestión de la concentración de dorsales y demás, resuelta. Solamente estamos a la espera de que terminen de pasar el jabalí al último de los campos, al campo que será utilizado para realizar la final. Esto ya va a ser cosa de breves momentos. Estamos ya en el control. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues coger algunas imágenes de alguno de los perros en uno de los campos
de clasificación. Voy a coger un par de perros al voleo, para que veamos cuál es el nivel de estos perros que van a participar aquí. Y luego ya sí, lo que nos vamos a dedicar es de lleno, a la final. Así que nada, lo dicho, vamos a esperar que lleguen ya los monteros cuando los llamen, de que está terminado este de elaborar este campo, y lo dicho, a seguir un par de perros. Ahí de fondo tenemos una imagen de estos cazadores, de estos monteros que han estado labrando el rastro que servirá para la final, ya recogiendo el jabalí. Por lo tanto, creo que nada, que en apenas unos minutos llamarán a los cazadores que se encuentran abajo en Polientes para que vayan subiendo. Ahí tenemos los caballos como se espantan al paso de este jabalí. Pasa, hombre. ¡Acabamos! La pesadilla, digo, esto no termina hoy. Buenos días, Tomás. Buenos días. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿El rastro de la final? Sí. ¿Ya está? ¿Ya se acabó? Ya se acabó, ya. Lo más promediado posible para que tengan todos los perros más o menos las mismas oportunidades. Ajá. Así que nada, vamos a ver si... El terreno es bonito, ¿no? Muy bonito. Además, ideal para hacerlo. Pues nada, a ver si llamáis a la gente que están abajo nerviosos ya. Vale, muy bien. Vale, venga, gracias. Tomás. Bueno, pues estamos viendo que ya llegan los componentes de este campeonato, están acercándose hasta el lugar donde se han realizado los rastros, y aquí comenzará el campeonato. Ahí tenemos el valle cubierto de niebla y el sol que prometía salir no sale, se está cubriendo el cielo de nubes. Ya parece que van llegando los últimos vehículos. Ahí tenemos la carpa donde va a estar el control. Ya los tenemos equipándose con el chaleco. En el chaleco va escrito el dorsal. Y como digo, el valle cubierto de una espesa niebla. Los del campo número 1, del 1 al 20. Bueno, ya tenemos los jueces de uno de los campos dirigiéndose hacia la zona donde está el rastro, y detrás los perros que van a concursar. ¡Menú! ¡Perro, ven aquí, hombre! ¡Ya vale, hombre! Bueno, ya tenemos los jueces, aquí comienza el rastro y llamarán ahora, creo que he oído decir, a este cazador que tenemos adelante, que es el primero. Volvemos por bajo a subir otra vez aquí. Bueno, pues ya tenemos a los jueces situados
entre este juez y aquel tenemos el rastro. Se dirige el montero con su perro hacia el juez, le saluda y el juez le mandará que venga hacia el juez donde nos encontramos. Vamos a ver si el perro en ese trayecto coge el rastro. Ahí tenemos las cintas en el suelo. Suave, suave, suave. Suave, suave. Ahí le manda al juez que lo pare un poco. Ahí está teniendo. Ahí tenemos otro concursante entrando al corte. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? Ahí va, vamos con él. Ahí tenemos el siguiente participante a punto de entrar. Bueno, pues ahí le tenemos ya dirigiéndose hacia el juez, que le indicará el trayecto que debe seguir hacia el rastro. Muy buenas. ¡Buena! El rastro ya sabes, mira, va por ahí hacia allá. ¿Sí? ¿Ves? Sí. Pues bueno, ¿no? Corta desde ahí hacia izquierda. Vale. Izquierda. Cambia la trilla del collar al pecho. Bueno, pues ahí tenemos otro de los participantes en esta manga clasificatoria, que tomaré unas imágenes de tanto de él como de su perro, y con él ya esperaremos hasta la final. Ahí lo tenemos ya dirigiéndose hacia el juez, que le indicarán qué dirección debe de tomar para encontrarse con el rastro. ¿Qué le tenemos ahí en acción sobre el rastro? Vamos a ver si el perro se da cuenta. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí lo marca. Ay, a ver dónde va a ver. Bueno, pues terminó el concurso y en breve momento sabremos quiénes son los 15 finalistas que pasan a esta final. Vale, hay pocos, a ver si. Y ahí tenemos ya todos los participantes y el público en general esperando a ver quiénes son estos 15 finalistas. Bueno, pues acaban de poner la pizarra con los clasificados, ya que tenemos la expectación que hay. Campo número 2. Del campo número 3, Raúl Gutiérrez Canal con Pinto con 237 puntos. Alberto Pernilla con Rin con 232. Antonio Sánchez con Tito, 228 puntos. Yo lo tengo. El 5, Iker el 5. ¿Tú el 8? Sí. Espera, que te lleves el chaleco. David el 10. El número 10. Espera, Espera, que te vas a echar. El 14. El 14. Bueno, pues ya tenemos aquí uno de los perros que va a pasar a la final, este bonito grifón azul de Cascuña. Thank you.
tenemos a los jueces, decir que a la final juzgan todos los que han estado en los tres campos por la mañana y ya, como digo, se dirigen hacia la zona de Rastro. Bueno, van a dar comienzo a la final. Tenemos ya el primer perro. En el campo ahí de fondo. Ya lo saben de esta mañana. Y ahí tenemos a este participante hablando con el juez y en dirección al, al corte. Que el tiempo que le dan a cada perro no está marcado, no digo por tiempo, sino por distancia. Hay estaquillas y son 100 metros lo que le dan a cada perro, de estaquilla a estaquilla. Que al llegar a la estaca parece que hay que coger. Ahí en esa estaca comienza sus 100 metros en los que va a poder demostrar lo que sabe hacer sobre el rastro. Este es el momento que le han mandado a aguantarle y el perro, como lo marca, que seguro. Ahí va, ¿qué va? Ahí con él. Venga va. Ahí va. Ringa. Final. Ahí entra el siguiente. Con este perro
hombre. Venga, ahí le tienes, hombre. ¿Qué pasa, rumba? Venga, rumba. ¿Qué pasó ahí, hombre? Venga, hombre. Ahí, perrón, ahí. ¡Hala, perrón, ahí, hombre! ¡Hala, perrón, ahí, hombre! Ahí tenemos venga, al rumba. Perro fijándose, pero no acaba de... ¿Qué pasa, rumba? ¿Latir? ¿Qué pasa, rumba? Bueno, pues van pasando los minutos y este perro se va desentendiendo del rastro. Los jueces muy encima. Bueno, pues aquí tenemos al siguiente concursante. Tenemos al perro que ya baja a la tienda antes de entrar en el rastro. Ahí va, ahí va. Suave, suave. Bueno, ya tenemos que entrar al campo siguiente.
Ahí va, muy bien. Muy bien. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, el siguiente participante acercándose hacia el rastro con otro perro sabueso que ha entrado muy bien al corte. Y ya
ahí tenemos el perro que vamos a ver a continuación. Bueno, ya la tenemos entrando en el corte y cogiendo el rastro sin ninguna dificultad. Suelo y el perro que bien ha entrado al corte. Rodrigo Pérez. Final está teniendo bastantes dudas. Ya ven. Y ya se le está terminando el tiempo. Ahí acabó su tiempo. Y ahí tenemos ya el último de los perros que va a participar en este campeonato. Ya le tenemos dirigiéndose hacia la zona donde se encuentran los jueces. Que ha hecho llegar a la zona donde está la estaca, donde terminó la anterior, y haya cogido el rastro muy bien.
que enfilar hacia nosotros. Ahí tenemos sobre el suelo las cintas blancas. Vale, mandaron pararlo. Lo está haciendo todo bien. El último de los participantes. Le mandan pararlo otra vez. Ahora lo está dando. Y el perro, pues nada, muy seguro, que quiere continuar. Y ahí terminó el tiempo. Este concursante que para mí ha sido uno de los mejores. Bueno, pues ahí tenemos ya a la gente retirándose y tenemos ahí a la izquierda este último perro que le hemos visto que ha hecho el rastro muy, muy bien. Bueno, pues me gusta por lo menos preguntarle el nombre a quien yo creo que va a estar en el podio, en primer puesto o en el segundo, para ver lo que me confundo. ¿Cómo te llamas? José Manuel Canales. ¿De dónde vienes? De Cantabria, de Guriezo. ¿De Guriezo? ¿Y tu perro? Quique. Quique. Bueno, pues vamos a ver en lo que me confundo. Es vale. De los dos que más me han gustado. Vale, muchas gracias. Vale, venga. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues nada, ya finalizó este campeonato. Solamente nos queda decirles la clasificación, cómo quedó. No estuvo la final como todo el mundo quería. Yo lo achaco a que a esa ladera la estuvo pegando la última parte de la mañana un fuerte viento, lo han podido comprobar en el ruido que hacía en el micro de nuestra cámara, un ruido bastante fuerte, bastante que molestaba mucho y que borraba el rastro de esos perros. Yo creo que hubo perros que no tuvieron una brillante actuación. No sé, yo lo achaco a que el viento les borró, como digo, parte del rastro. ¿Hubo algún perro que lo hizo muy bien? Yo, al final, quise poner un perro en el podium, siempre lo suelo hacer, decir mi opinión, y me confundí y bastante. Estuvo mi criterio muy, muy desacertado y bastante diferente del de los jueces. Yo apostaba para que estuviese entre el número uno y el número dos, el último concursante que se llamaba José Manuel Canal. Pero nada, ya vista la clasificación, quedó en sexto lugar. Así que nada, no acerté en esta ocasión. Nada, decirles que la clasificación final quedó, en primer lugar, Raúl Gutiérrez Canal, en segunda, Miquel Otero, y en tercera, Antonio Sánchez. Esto fue el campeonato de Copa Presidente de Cantabria. A partir de ahora comienzan los campeonatos, o sea que nos veremos en muchos más por la región. Así que nada, que esto ha sido todo y sin más, hasta la semana que viene.